compañeros en los estudios de hoy mismo desde Roatán. Importante visita de la embajadora de los Estados Unidos, Dogu, aquí al sector insular a la celebración del Día del Niño, un evento especial en la Escuela Modelo. Los niños, quiero felicitar a todos los niños en todo Honduras, pero especialmente los niños de Roatán. Este programa de GRID está involucrado en muchos asuntos, pero base de todo es evitar la violencia dentro de las comunidades y crear confianza entre las comunidades, los estudiantes, los policías y todo, porque tienen que trabajar mano a mano. Hay un gran aporte de parte de Estados Unidos y un gran compromiso. Sí, estamos muy comprometidos con el pueblo de Honduras. Estoy aquí celebrando el Día del Niño en Roatán. Es un lugar súper especial. Hay muchas culturas aquí muy interesantes, importante para Honduras. Y es una isla también que es importante por la cantidad de turistas estadounidenses que están visitando y viviendo aquí. Sí a la vida, no a la violencia. Sí a la vida, no a la violencia. Esto es muy importante. Todos tienen la responsabilidad de decir esto. Y gracias a la policía por todos sus esfuerzos en este aspecto. Embajadora, en temas políticos, la CICI se debe instalar en Honduras. ¿Y cómo están las relaciones de Estados Unidos con el gobierno de los Zelaya? Mire, puede ver que las relaciones entre Honduras y los Estados Unidos son muy buenas. Aquí estoy con el pueblo de Roatán celebrando el Día del Niño. Con respecto a la CICI, debiera preguntar a las Naciones Unidas y al gobierno de Honduras. Nos estamos involucrados. Muchísimas gracias. Bueno, gracias compañeros en los estudios de hoy mismo desde Roatán, informándoles pues sobre las palabras de la embajadora Dogu, muy embarbada, embajadora de los Estados Unidos, que lo brindaba sobre varios temas, especialmente la celebración del Día del Niño y sobre el tema de la CICI aquí en Roatán. Para hoy mismo, Ronald Medina.